permisos indebidos, eso hace que la prueba tal vez ponga en lugar más elevado lo que ello signifique, lo que está detrás de ello, más elevado que Dios mismo. Y esto no ocurre en la prueba, ocurre en participar de la prueba, porque repito, ¿qué es o qué habría más importante que recibirme y recibirte recibiéndome en este día? Y si esto mismo lo renuevas como pacto de amor cada día, estás y estarás en este mundo, estarás con los demás, estarás con todos compartiendo mi espíritu, compartiendo el espíritu supremo de mi Padre, compartiendo la verdad que hace libre, y ya no un sucio y corrompido amor humano. Y en cuanto, referente a ellas que han nombrado, sí, obviamente que extiendo mi mano de amor y bendición, pero se está en un tiempo tan sagrado como peligroso. Y ustedes han sido convocados en representación espiritual de este lugar a ser soldados de mi espíritu. Repito, a ser soldados de mi espíritu. ¿Y quién puede serlo en el permiso de la fealdad y tibieza? Eso trae alimento que es carroña e inevitablemente lleva camino de prueba, de pérdida y de tentación. ¿Cómo puedes después pedirme que te ayude o que te provea de algo de lo que tú mismo te vienes quitando? No puedo darte porque te lo has quitado, y no puedo devolvértelo si te lo vives quitando. Este es mi mensaje para ellas. Gracias. Y las sigo esperando en libertad del permiso del dolor de la cruz para su resurrección. Las sigo recibiendo. Y como con todo y todos, estoy con ellas. Siempre. Gracias. Y eso se lo haré escuchar de otra manera también. Maestro. Sí. Gracias. Anoche tuve una experiencia y tiene que ver con esto que hablabas, ¿no? En esa experiencia era como si yo iba relatándole, era como si fuera un pueblo, una cosa así. Eran muchísimas personas. Y le relataba, según lo que veía, como un camino donde yo estaba yendo hacia lo que sería Satanás, una cosa así. Pero era como un hombre, pero representaba eso, sentado en un trono. Y les explicaba que él estaba como muy atento a los que manifestaban luz, a algunos luz real y otros luz ficticia, pero atento a eso, y también a los que estaban manifestando oscuridad. Y yo me estaba acercando a él por otro camino, mientras se lo iba relatando, lo iba haciendo. Y ese camino no lo podía ver, de alguna manera. Él estaba muy atento a esos dos reinos, por decirlo de alguna manera. Y en un momento, mientras lo estaba comentando y lo estaba hablando, estoy al lado de él y saco un cuchillo y lo degüello. Cuando me desperté, la sensación era magnífica, no, no puedo explicarlo de otra manera. Un esplendor de conciencia y de estallido interno sentí, muy poderoso. Quería, yo lo interpreto, pero me encantaría que lo interpretara. Es muy simple. Degollar al mal, degollar a Satanás, uh-huh, es quitarle la actividad de tu mente y pensamientos. Uh-huh. Lo has degollado de ti. Lo has sacado del trono. Le has rotado la cabeza. Solo de ahí resta acumulación y crecimiento
en espíritu y pensamientos divinos. Y esa es la mayor significancia. Lo que te muestra en ti y de ver ese sueño. Gracias, amado. Y está relacionado profunda e íntimamente. Sí. A gran parte de lo que he transmitido sí, en este día. Sí, por eso. Y fue una preparatoria por otro lado sí. para este momento. Sí. Gracias, amado. Gracias. Siempre son preparados cuando son atrevidos en cuanto a dignificarse en espíritu. Siempre son preparados para que el momento debido, en vez de ser liberados, sean consagrados. A eso deben aspirar todos. Todos. Gracias, gracias, amado. Maestro. Sí. Ayer durante la misa y hoy tuve una profunda conmoción, siento, porque en un momento ayer me puse a percibir algunas personas que no estaban acá o que querían irse. Las dos cosas, ¿no? Pensé. Había poca gente. Inmediatamente dije, ¿y a mí qué me importa quién se quiere ir y quién no está? ¿Cuántas veces yo viniendo no estuve? De eso me tengo que ocupar. ¿Y cuántas veces estando acá me fui? Porque se me voló la cabeza con algo. Ahí dejé de pensar en quién estaba o no estaba y me puse a sentir eso, ¿no? Cuando, aunque sea de ratitos, que yo ya no me permito ni ratitos de estas escapadas. Y entonces la otra cara de eso fue y es que es tanto lo que yo siento que estoy recibiendo que se me está rompiendo todo y se me sigue rompiendo. Y yo pensaba que era cada tanto y que bueno, después un resfrío que duró 10 días y de ahora una angina, no sé qué, pero es permanente y lo agradezco. Y yo quiero, lo que yo quiero es, quiero poder recibir todo lo que estoy recibiendo. O sea, yo me quedo chica. No eres chica y no es chico. Te estás emproveciendo para volverte grande. ¿Por qué tanto? Y a nadie se le permite esto y le pasa esto. Si tal permiso no estuviera. Entonces, camina el camino con dignidad y festeja el dolor de la resurrección, porque eso es lo que se avecina. Tus lágrimas no son de resistencia, son lágrimas del duelo de la pérdida. Y debes dejarlo ir, y debes terminar de dejarlo ir. Debes terminar de soltarlo. Estás en proceso, sí. Debes respetarlo. Y estás en camino, y está en camino. Para que lo encuentres. Gracias. Esta es la palabra de mi. Otra cosita que ahora hace un ratito asocié y pensé. Últimamente siento que tengo que cambiar algo, pero muy radicalmente en mi casa, para poder seguir habitándola. Y no sabía qué era. Y recorría los espacios y no sabía qué era. Y ahora siento que la casa donde ya no quedo yo para poder habitarla no es. Sí voy a hacer cambios en mi casa material, en mi vivienda, pero es otra cosa, es lo mismo, es esto mismo de lo que hablé antes. Y ahora me amigo de nuevo con mi casa, pero me amigo renovando cosas porque es lo que me está pasando a mí, pero no podía ni habitarla últimamente. Son tan hermosas las lágrimas de estas lágrimas. Son tan hermosas las lágrimas. Que lloran el llanto del abandono de sí mismo, de la ausencia de la pérdida, ciertamente es la vía para encontrarlo, la vida para realizarlo. Es el camino, es la senda. Solo esta es. Lo conozco. Sé de esa batalla. Pero te aseguro. La mayor parte de esa cruz la llevo yo por ti, para que te sea tan liviana y ligera que ciertamente puedes hacerlo. Y a cada quien que en verdad se relaciona de esa manera conmigo, así le sucede. Le libero de lo más pesado de su carga y cruz, para que en libertad de espíritu se realice mi Padre eterno, eternamente y por siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Maestro, sí. Yo muchas veces me pregunto qué hago acá.
¿Qué hago con tantos maestros si toda mi vida lo he seguido a Él, a Jesús? Ayer, que fue la confirmación de mi nieta, me he sentido plena, llena del Espíritu Santo, con un gozo infinito, con el presente en mi vida y en cada uno de los que estábamos allí. Él me enseñó a amar. Yo veo el amor en cada una de las personas con las que me encuentro. Y siento que no necesito enseñanzas de otros maestros. Bueno, primero, no hay otros maestros. Hay muchas formas del único, del verdadero que es Dios. ¿Qué son los maestros? Son puertas de acceso al camino que andas y el que eliges transitar, el cual debes amar al maestro que sigues y debes contemplar a través del que sigue a los demás, porque son partes divididas, pero que está unido. Y atención con esto para todos. Quien logra amar con intensidad al maestro que sigue y amarse proporcionalmente, porque esto es importante, te amas como amas, sientes la vida, la resurrección, el espíritu y la asistencia todo el tiempo, como logras amar a tu maestro, como logras amar a Dios, cuando todo esto está unido, la voz de cada maestro te habla a través del maestro que eliges, cualquiera sea. El error es ver división y separación, que por ese mismo hecho existen muchos caminos y muchas religiones, y a través de la religión elegida, muchas divisiones. ¿Por qué es esto? Por el ser humano que lo necesita. ¿Y quiénes son los que necesitan? Todos ustedes. Si tú te robas y te robaras la voz de un maestro, terminas escuchando la voz del maestro que elegiste de forma disminuida. Pero hay algo interesante e importante. Cuando te permites la voz plena de la escucha del maestro elegido internamente y en plenitud, puede mirar a cualquier maestro y escucharle. Y seguir a quien quieras. Y a quien quieres. Porque atención, escuchas y escuchan al maestro del dolor. Escuchan con claridad al maestro del amor. Pues maestros son también, nada más que no están enmarcados de una forma determinada para que entiendan ustedes que lo son. En verdad, todo es un maestro. Y en verdad, todos deben o deberían convertir cada cosa en maestro. Algo más. El amor y la relación excesiva al maestro es entregarle al maestro lo que de ti te robas. Porque repito, yo he dicho ya, no necesito que me amen, necesito que se amen relacionados a mí, amándose, porque es el único camino que pueden encontrar el amor del Padre en la Trinidad Suprema y Altísima. Parece complejo y no lo es, porque están intoxicados con la forma y pensamiento de este mundo, pero pueden ser tan libres. Miren y miran. Si en lo que a mí o lo que hacia mí dices y profesas lo sientes en esa dimensión hacia ti, tú te amas.
y me amas amándote. Y ese es el valor real. Solo el valor real del amor verdadero que puedes y podrás llevar a los otros. Lo demás es ficticio. Y perdonen la claridad. Es un disfraz corrupto de lo que es el amor. Ahora, ¿qué ocurre? El que tiene lo que tiene, si pobre lo tiene, verá grande lo que es pequeño. Pero si lo pobre lo hace polvo, verá qué pequeño queda. E irá por algo más grande. En eso más grande, verá grande lo que viene hacia él por la aceptación de esa grandeza. Pero cuando abandone eso, también luego, sin cesar. Por eso, su camino, su espíritu y ustedes mismos no pueden ser los mismos cada día. Porque dije, he dicho y rectifico, temo morir para nacer de nuevo. Y es una puerta que se abre y se recorre cada día, con cada experiencia, en cada relación, en cada vínculo con este mundo y en cada visión espiritual y humana de ustedes mismos. Sé y lo sé. Las ideas que pueden pasar en la cabeza y la imposibilidad que parece. Pero el camino no lo gana aquel que no lo comienza a andar. Y no lo conquista aquel que resueltamente no se permite andarlo. ¿Alguna pregunta relacionada pueden hacer? Es que yo siento que me amo cuando me siento plena en él. Y es como que no necesito otras cosas. ¿Y qué para ti sentirte plena en él? Un gozo inexplicable. El gozo del espíritu. Porque tu vínculo es intenso y es real. Pero hay una porción más grande y está preparada. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque todavía no está en tu anhelo, pero sí está en tu sentir. Y prontamente, créeme, y experimentalo y permítetelo experimentarlo, será tu anhelo. Y ahí, lo que hoy hablas, será saber de tu espíritu. Miren, y mira, y miren. No crean comprender, no crean saber, y menos entender. Porque nada saben, nada entienden. Al contrario, líbrense de eso para tener entendimiento, para saber el saber superior. Recuerden, solo dejando encuentras, solo soltándote retornas a ti, y solo muriendo naces. Y eso es en libertad de ti mismo, de tus contenidos. Y si lo que experimentas, que cierto es bueno, hay un bien mayor. Yo te acompaño, si lo quieres, y yo te guío y te llevo hacia él. ¿Estás dispuesta? Sí. Allí vas, y allí estás yendo, como todos. Gracias, hermano. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Es muy bueno tu aporte, porque aporta para todos, y para todos sea de distintas maneras. Sí. Te hago una pregunta, no sé si es válido hacerla, pero seguro que lo haré. ¿Cuál fue mi acto para recibir una luz potente antes de comenzar tu manifestación dorada, blanca, que me cubrió todo y me quedó un pálpito enorme en el ojo espiritual? ¿Tú qué sentiste antes de que comenzara eso? Y yo te responderé. Sentí tu presencia. ¿Y qué sentiste de ti? Y sentí como que no estaba acá, no sé, algo que... Por eso mismo es. Yo te respondo lo que tú me respondiste. Mi presencia fue efectiva por el permiso de tu ausencia. Y en tu vacío de ti, te llenaste de mí de tal manera que la luz refulgente de mi presencia y mi espíritu brilló en ti. Eso es. Y tenlo como recuerdo permanente. Porque de esto estoy hablando. Si
esto lo llevas en cada lugar. Por eso dije, no creían entender, ni comprender, ni saber nada. Porque tienen y saben hasta donde pueden con lo que tienen. Y aman como pueden con lo que tienen. Y todo lo que puede ser grande ante la pobreza que hay en este mundo y ante la pobreza de ustedes, tal vez tiempo atrás. Pero que lo grande aparente no les haga perder la grandeza verdadera. Porque está en camino. Y recuerden, solo desconociéndose, se conocerá. Y es desprovisto, es vacío. Ciertamente, ante muchos que viven lo que viven y que como viven en este mundo, son más que agraciados ustedes. Pero yo les estoy hablando del plan supremo mayor sobre el manto de piedad que le da la fe, que le da el contacto espiritual profundo pero parcial todavía a lo que verdaderamente es. De eso estoy hablando. Y tú lo que has preguntado es esto, y la respuesta para todos. El vacío de ustedes mismos, sin necesidad de nada, trae y trae la plenitud de mi presencia, y de esa manera la revelación, y de esa manera el encuentro verdadero con ustedes mismos, en ustedes mismos. Respuesta, maestro, gracias. Gracias. Eso es lo que es. Gracias. Sí. Mientras hablaba. Disculpen, algo más. Todas las religiones, todas fueron construidas creyendo que entendían algo, que sabían algo. Y mucho ciertamente fue de muy buena intención, pero esa acción estaba implícita en todo lo que he nombrado. Por eso a veces tal producto pobre y por esa necesidad de esta forma, de este tiempo de revelación directa, porque entiéndanlo y entiendan lo importante de ser partícipes de eso, de esto. Son partícipes de la restauración de la palabra dada, entregada, profetizada y escrita de mil maneras. Son partícipes de la restauración y deben hacerse más que dignos por esto. Y esto debe ser motivo de supremo gozo y alegría. De supremo gozo y alegría. No hay palabra más grande que podría darles. Gracias. Y por primera vez lo digo. Gracias. Gracias. Quería compartir, amado, es que mientras hablaba mi hermana Betty, me hizo recordar a mi confirmación, donde yo te amé profundamente y sentí una entrega total, así como. ¿Qué pasó luego de eso? Escribió mi hermana Betty, pero no, ahora. ¿Qué pasó luego en ti, en tu vida? No, fui avanzando, pero puedo decirte en el hoy. Sí. Después de aquel momento. Lo que ocurre es que en ese momento te confirmabas y ahora te estás afirmando. No. Quería notar la diferencia, ¿no? Sí. Que en ese momento yo te amé profundamente y sentía ese éxtasis, lo mismo que explicó, me hizo recordar un montón a ese momento. Sí. Pero hoy puedo decir que ya te siento fundida en mí. Pues estás afirmada. Eso es la totalidad. Y eso es vivir en tu presencia, vivir en la grandeza y en la gracia. Es diferente cuando se te ama y se te siente afuera. Cuando es muy diferente creer que detener. Dentro. Es muy diferente creer que detener. Entonces, me hizo acordar un montón a ese momento de mi vida donde elegí mi madrina y todo, pero en el hoy puedo decir que en ese momento, ahora, viéndola a la distancia, no sabía amarte. Ahora puedo decirte que te amo y te siento tan en profundidad que es la totalidad. Y eso es realmente. ¿De qué crees o qué piensas que te has liberado para lograr eso? Creo que de mi yo, aunque todavía existe el yo, pero siento que cada día que avanza o que me develo en tu palabra,
Es como que las buenas nuevas que tú mismo profesabas se hacen presentes en mí. Porque yo soy la buena nueva. Ese es el tema. No es afuera, es interno, es en la totalidad. Y en verdad eres una buena hecha nueva. Gracias. Sí. Gracias. Y esa Gracias. Es la palabra. Una buena hecha nueva. Que es la verdadera buena nueva. Gracias. Esa es la divinidad, sí. Gracias. ¿Y sabes cómo conquistas lo que resta? Desde el lugar que experimentas. Yo siento que conquisto y no busco nada más, simplemente fundirme en la esencia. Ya ni siquiera te busco a vos, porque sé que estás en mí. Voy hacia mi Padre y hacia ese océano y a ese corazón, el cual el gran Moisés habló, ¿no? Buscar a Dios sobre todas las cosas. Y tú mismo en tu Yo palabra, sigo estando en ti porque padre. Soy... La carrocería del coche que está en marcha. Sí, ya lo y tú eres el coche que anda. Que no te voy a soltar. No, no te voy a soltar. Yo si hace falta, sí. No. Quiero fundirme en la totalidad. Ocurre esto. Lo que sigue está basado en lo que dices. Y no necesitarme. Es un producto muy potente en estas instancias. Porque no debes aferrarte finalmente de nada. No. Si no, no puedes unirte a todo. Lo sé. A nada. Y esto me incluye. Lo y sé. Esto los incluye. Totalmente. Por eso digo. En su propia existencia personal. Que yo ya no te busco. Porque yo ya. Es como que esa puerta que representas vos. Ya te pasé. Pero ya te vivencio, es como si estuvieras fusionado a mi sangre, por lo tanto no es necesidad de búsqueda, te fundiste, entonces al fundirte ya no te busco, ya te encontré. Quisiera una palabra de ti, ¿qué sientes en ti con lo que he dicho casi en lo primero? Que junto con la bendición suprema de Dios que desciende y la unción de su Espíritu se derrama ante los cielos lágrimas de sangre por la humanidad y por los humanos. Sí, justamente hoy hablé unas palabras con respecto a eso, que justamente en la materia en la que te encuentras hoy escuchó la voz del Padre y a mí me pasó algo similar ayer dando la misa. Que estábamos nosotros, éramos pocos, había dos hermanos que no pertenecen al cuerpo, pero sentí eso, la falta de decisión o determinación de encontrarse en la esencia divina de quienes son, cómo uno da vuelta, vuelta, vuelta y se pierde el minuto o el instante sagrado. Y sí, esa sensación de por qué la humanidad se pierde en un vaso contaminado de su campo emocional en lugar de encontrar la libertad a través de la búsqueda de la emanación, primero de tu luz y después del fuego sagrado de Dios, el cual nos ama profundamente y nos invita a ser totalmente libres. Ocurre que los dos mantos están extendidos. El manto de la piedad suprema que levanta y reviva a todos en espíritu y lo levanta en espíritu muy inmenso, pero también el manto del desvío. Están los dos en paralelo y reforzados y renovados, sobre todo el manto que supone que es el mal. Hay una etapa que va a durar en el tiempo físico no menos de 40 días, de pasar un tamiz oscuro por cada uno y este mundo. Y podrá ser mayor tal vez